Hola, hola, corazones, ¿cómo están? Esperando que estén muy, muy bien. El día de hoy estoy aquí una vez más compartiendo con todos mis corazones preciosos, con esos corazones con mucho glitter por donde quiera que van. Gracias una vez más. Pónganse cómodos porque vamos a comenzar una preciosa decoración primavera-verano. El día de hoy les quiero compartir a todos ustedes la decoración de la sala de mi hogar y algunas partes de él también. Y la vamos a hacer alusiva a primavera-verano. Y quiero que todos se pongan muy, muy cómodos, porque en esta decoración vamos a hacerlo de esta manera. Les voy a ir relatando poco a poco cómo lo hicimos. Y si la vida te da limones, decora con ellos. Y así vamos a comenzar. Bueno, corazones suscriptores, y aquí comenzamos el recorrido de primavera-verano. Comienzo por el comedor de mi hogar. Quiero mostrarles que hemos decorado este hermoso comedor con estos platos de Prince de limón, también con unos limoncitos preciosos alrededor de estos platos súper bonitos, súper especiales para esta temporada, primavera-verano, y súper económicos también. En tendencia, en estilo y económicos. Les quiero recomendar que estos los encontré en la tienda Home Goods, un precio muy bueno. Y les quiero enseñar también mi ginger, que está muy en tendencia. Estas bases para sus flores, y también es de la tienda Home Goods. Miren qué belleza de colores, plateados, dorados. Es una mezcla de colores desvanecidos preciosos. Y de esta manera coloqué estos hermosos tulipanes amarillos en el centro con unas lindas y preciosas servilletas de limones también, que le dan un toque elegante y que también son de la tienda Home Goods. Aquí les estoy mostrando que hay ideas súper, súper lindas, súper económicas, y hay que dejar salir esas ideas, ¿verdad? Y esa creatividad. Y aquí se las comparto una vez más para todos ustedes de mi lindo comedor. Está listo para una cena en familia. Les comparto, mis corazones suscriptores, esta idea para sus mesas de centro, para sus salas. Lo único que estuve cambiando fue la bandeja de una redonda que tenía a esta cuadrada. También le agregué este ginger precioso en color azul. Miren qué preciosas con estas flores en blanco, azul y dorado, agregándole estos lindos tulipanes amarillos, igual del mismo color. Tenemos que hacer, ¿verdad?, una secuencia de todo lo que hacemos y que todo sea agradable y siguiendo la línea de colores. También esta vela me súper encantó. Miren qué belleza. Con estos portavasos preciosos que se los quiero mostrar aquí. Súper primaverales también. De esta manera estoy disfrutando este cambio de primavera-verano. Y los traigo a la mesita de lado. Miren qué precioso. También le cambié las flores que teníamos y le agregué un toque tropical con los mismos limones. Así que con el brillo de las luces LED, que ya ustedes las conocen, y unas cuantas ramitas de eucalipto que le dan ese verdor precioso a las decoraciones. Ese toque con esa almohada, con ese cojín precioso ahí.
Y de esta manera, así luce nuestra mesita de lado. Y aquí les comparto el área de mi chimenea. Estuvimos agregando esta garland con limones alrededor de ella. Es una garland súper, súper fácil de hacerla. Nosotros mismos la podemos crear. Y le agregué este rótulo precioso que dice Bless this home. Bendice este hogar. Y así luce nuestro rótulo que dice Hello Spring. Lo seguimos utilizando. Miren qué belleza. Lo único que le estuvimos agregando es un toque de limones más luces. Así que esto es algo sencillo, fácil y muy creativo. Y aquí les quiero dar una pequeña recomendación que si ya ustedes tienen una corona igual a esta, lo que pueden hacer es comprar los limones y agregárselos y así transforman su espacio sin gastar más dinero. Miren qué bonito y qué elegante se mira la puerta de mi alacena dentro de la cocina. Le da un toque también muy alusivo a la decoración que estamos llevando. Y aquí les muestro la isla o el centro de mi cocina. Miren qué precioso. En mi hogar no pueden faltar las velas. Pienso que las velas dan un toque súper especial, súper acogedor para todo hogar. Dan una frescura, una elegancia, un toque romántico en toda decoración. Así que ustedes verán velas siempre, en verano, en primavera, en Navidad, en todo. Las velas son parte de mi decoración, de mi día a día dentro de mi hogar. Siempre me encanta tenerlo totalmente aromatizado, oliendo a cielo, corazones. Aquí se los dejo. Es un toque súper fácil, súper, súper bonito. Una idea perfecta. Miren qué lindo, qué bonito. Y siempre alusivo a la ocasión primavera. Verano. Los traigo por esta esquinita preciosa y tengo esta vela que dice Happy Spring con un toque de limones también. Súper bonito, súper delicado y de esta manera está decorada esta esquina de la cocina. Nos venimos por aquí y hay una vela súper hermosa. Miren qué belleza. Totalmente oliendo a lima limón. Miren mis corazones, es una belleza total. Y así está mi estufa con esta decoración preciosa que dice Squeeze the day. Acuérdense de eso, que hay que sacarle el jugo al día. De esta manera está mi estufa. Y de igual manera, les enseño de nuevo, una vez más, mi estación o bar de café. Para todos ustedes, corazones. Espero esta decoración les haya gustado, haya sido de su completo agrado, como siempre, y como todos mis vlogs, desde el fondo del corazón, para todos ustedes. Esos corazones con mucho glitter que están ahí, que me miran, que me dejan sus mensajes preciosos. Al principio del video les comentaba que si la vida nos da limones, decora con ellos. El día de hoy les quiero dejar un mensaje especial para todos ustedes, para mí, para ustedes, para todos en conjunto, para todos, ¿verdad? Que si la vida nos da limones y nos pone pruebas, nos pone retos, ¿verdad? Como en esta ocasión, usémoslo. Usémosla para enfrentar lo que se nos viene. Así que no hay que pararse por nada ni por nadie. Nosotros siempre enfocados, siempre adelante, que es lo más importante, seguir, no parar,
¿Verdad? Eso es muy, muy importante. Tenemos que continuar con lo que tengamos y no es necesario, como siempre les digo, tener lo mejor o comprar lo mejor. Limpiando nuestros hogares, arreglándolos bonitos para sentirnos bien día a día, en nuestro día a día, como siempre les digo, ¿verdad? Es muy importante. Así que, de mí, para ustedes, con cariño, como siempre. No se olviden de mis otras redes sociales. De igual manera estoy en Facebook. De igual manera me tienen y me encuentran en Instagram y siempre estoy compartiendo un poquito más de mí para ustedes, para conocernos mejor, para que sepan quién soy. Me pueden encontrar también en TikTok. Así que no se pierdan todas esas redes sociales que están totalmente diseñadas para ustedes, con todo el cariño. Y Karen Lou Blogs, corazones, 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 con mucho glitter para